¿Qué tal, pandilla? Muy buenas tardes. Estamos por acá nuevamente desde de Neuronautas y el DOC. Y tenemos a un invitado súper fregón el día de hoy. Nada más y nada menos que a Juan Flesca, director de cine, paciente, amigo. ¿Qué se siente, Juan, estar ahora del otro lado de la cámara? Porque debe ser un poquito complicado. Tú estás siempre acostumbrado a estar del otro, del otro lado, ¿no? Es intimidante. ¿Es, sí, <laughs> no puedo creerlo. Pero, pero lo entiendo a la par. Sí, sí, sí. Estoy acostumbrado a, a ser el que... El que dirige lo que hay delante. Sí. Ajá. Yo tenía muchas ganas de traerte para acá. Gracias, por, en verdad, por haber aceptado, por estar por acá. Un placer. Con nosotros, porque tú bien sabes cuánto me apasiona el tema del cine. Y, y de hecho, me vine volando el día de hoy porque tuve muchos pacientes eh, en el día. Tenía pensado leer por ahí, previo al inicio de la entrevista. Una, un poema de un paisano tuyo que creo que te lo he comentado, que es para mí el mejor escritor y el mejor poeta del mundo, del planeta, que es Rodolfo Enrique Fogwill. Eh, es un poema que se llama eh, llamado a los malos poetas, eh, precisamente porque hace un llamado abierto a, a, a que surjan malos poetas en el buen sentido de la palabra. O sea, y cuando dice malos se refiere a los disruptivos a los no comunes, a los que se salen un poquito de las formas y pretenden mostrarnos diferentes maneras de hacer las cosas, fuera lo ordinario, y porque es el tipo de cine que a mí me gusta. ¿eh? Este, yo sé que también tú compartes en, muchas, en muchos niveles ese gusto por ese tipo de cine que, que juega, que nos, que nos invita a pensar, que nos invita a decir, vamos un poquito más allá, no nos quedemos con lo básico, como, como si fuera un culebrón latinoamericano, sino algo más, más complejo, ¿no? Sí, sí. La verdad es que sí. Me gusta todo tipo de cines, pero sí si tengo como una especial atracción por los cines. Yo, yo, lo, yo lo defino más como cuando. como que lo que me importa es el lenguaje del cine. Okay. Que con este, esto que llamas disruptivo, muchas veces tiene que ver como cuando es un cine que propone. Eh, formas novedosas o distintas de, de contar o de, o de mostrar. Uh -huh. ¿no? como que hay, lo que quiero decir es, siendo muy esquemáticos, hay un, hay un academicismo, hay una uh -huh. forma de contar las cosas clásica que todos aprendemos, sobre todo cuando empezamos a hacer cine, la aprendemos y luego, hay, luego una vez que tenés como el, el conocimiento, y esto supongo que pasa en cualquier, en cualquier área de la, de la cultura o del arte, uh -huh. eh, podés como romper esas normas para... Para, para crear nuevas, nuevas formas, o nuevas o inclusive nuevas normas, cuando pues sí se imponen, ¿no? Y ahí es donde viene parte de mi inquietud. El crear nuevas normas o nuevas formas para transmitir una idea, una imagen, un mensaje, un lenguaje al espectador. Que, de hecho, como le titulé a la plática del día de hoy, era el cine como la forma disruptiva masina, masiva. Y esto lo robé de una frase que por ahí dijo Tarantino en una película que estaba actuando él, que es, él actúa en muchas... No me acuerdo el nombre de la película, pero él estaba actuando y le dice a la persona con la que está discutiendo le dice, ¿sabes qué es lo más disruptivo que hay en el mundo? Y le dice qué, y le dice el cine, porque compartes una idea con cientos o miles de millones de habitantes en el planeta y puedes cultivar el cerebro de esas personas con una idea tuya sin que se den cuenta. Y cuando lo vi cuando lo entendí la primera vez, no pude evitar hacer una analogía con lo disruptivo que en su momento fue, por ejemplo, la literatura en el siglo XV, en el siglo XVI, en que estaba prohibido eh, la literatura que no fuera sacra o infantil. Y entonces estos nuevos escritores, tratando de darle la vuelta a la, a la Inquisición, tratando de darle vuelta a la prohibición y a todo este tipo de, de cosas que, que reprimían, pues lo que hacían era hacer historias enmascaradas historias eh, y muchos de ustedes obviamente que van a leer blancanieves y van a, van a creer que es un cuento infantil o el flautista de hamelin y van a creer que es un cuento infantil cuando pues es algo completamente alejado de eso es algo que tiene una es una alegoría que trae una historia detrás que por ejemplo el flautista de hamelin pretende pues hacernos ver cómo todos caemos a veces como robots en ciertas cosas que nos, que nos indican, los que tienen el mando, y cómo Blanca Nieves es un poquito la alegoría de la mujer, y cómo para poder disfrutar de los siete pecados capitales, eh, deberá de morir, o sea, morir el personaje inventado para posteriormente renacer. Re renacer y ahora sí parcharse a los siete nanitos o disfrutar de los siete pecados capitales. Pero es una alegoría. Entonces, cuando, cuando vi esa declaración de Tarantino, a mí me abrió la mente muy cabrón, porque dije, güey, no mames, el cine. Obviamente que es una, una herramienta súper disruptiva. Sí. Eh, me llama la atención, igual, el uso de la palabra disruptivo. En, en el, entiendo perfecto lo que decís. Ajá. Y es una manera como de influenciar a la gente o de sembrar una semilla sí. para que crezca algo que por ahí no está pelado, ¿no? Como que no es lo, lo evidente, lo que está arriba en la superficie, que es el cuentito de Blancanieves o de, del que sea. Uh -huh. Pero lo disruptivo, en cuanto. Claro, es que creo que lo, que lo aplicamos a distintas cosas. Lo disruptivo. Okay, okay. Porque en su forma es, es muy, no es nada disruptivo, es muy clásico. Okay. Lo disruptivo es que te mete sin que te des cuenta algo dentro que es como. Mmm, es como un subtexto, digamos. Okay. ¿no? Eh, ahí te referís a eso. Sí. O también a el que. ¿Hasta qué grado el director, y esto entra en el terreno del sospechosismo seguramente, hasta qué grado el director, con toda la intención, pretende incubar pretende sembrar, perdón, una idea en el público espectador. Una idea así de quiero que después de esto tengan los que la vean la necesidad de esto. Por ejemplo, te puedo poner un ejemplo. Eh, la última, no, no es la última, la penúltima película de Almodóvar, que era, creo que se llamaba Julieta. Y Julieta a mí me gustó, pero me gustan casi todas las películas de Almodóvar, lo admito. Pero cuando la vi la verdad que soy muy sensible. En esta, esta parte admito que tengo probablemente mi nivel de estrógeno versus testosterona de repente está muy a la par porque yo, yo yo me puse a llorar y me puse a pensar un poquito en Almodóvar y dije, pucha cabrón, me imagino a este hijo de la fregada como si estuviera atrás donde está proyectando la película un güey que es como medio sádico y feliz porque está haciendo que te quiebres. Y si analizo la película un poquito, Julieta, y puedo ver fácilmente que adrede Almodóvar está tentando al espectador a que juzgue. O sea, te da herramientas en la película para que juzgues. O sea, te, te hace inevitable el que como ser humano, con base a la educación que tienes, a de dónde vienes, etc., a que juzgues a los personajes y digas, no mames, va a engañar a su esposa. No mames. Va, ella va, va a agarrarlo. No mames, eh, que juzgues. Es un, y cuando ya tú caes en el juego y juzgas y cometes el error de juzgar al personaje, ahora Almodóvar te le da la vuelta y te hace sentir como una mierda. Y, y, es, es una manipulación. Es una manipulación, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero es que el cine es una manipulación, toda. Ajá. Desde que empieza hasta que termina te va llevando por caminos en los que crees que, que vas libremente, pero estás siendo llevado de la nariz uh -huh. no todo el tiempo. Es como que te, te vas convenciendo de cosas creyéndote que sos sensible o inteligente porque uh -huh. las descubrís, sí. cuando en realidad te dieron todos los elementos para que eso te ocurriera. Uh -huh. para que, es Inception, es como la película Inception. Uh -huh. No sé cómo se dice Inception en, sí, Inception. en, en castellano. Sí. Pero lo que quiero sí. decir es, es... La de DiCaprio. Sí, uh -huh. pero el concepto de, de, de Inception habría que ver cómo se traduce, pero lo que quiero decir es que es como una idea que, que te inserto para que vos creas para que crezca y vos luego creas que es tuya, creas que es espontánea creas que Ajá. se te acaba de ocurrir una idea cuando en realidad otro te, te, sembró. te la sembró exacto sí, lo que yo veo por ejemplo en el Modovar es que él, para el, para el el grosso del público en general sí hace eso para intentar esta parte lo que yo no sé es si está acostumbrado a que del otro lado le cachen en los puntos en los cuales él pretende hacer ese inception, en el que él pretende hacer ese sembrado. Yo creo que hay o, cosas que, que germinan y otras que no, y otras que, que no. se pierden en el camino. También depende de la, de, la, de la capacidad que vos tengas, de la educación que vos tengas, de la experiencia que vos tengas para, para que ciertas cosas te resuenen o no. Hay cosas Ajá. que son culturales que si no sabes de qué están hablando, por ahí se te pasan imposible, de lado ¿no? y hay otras que por ahí te hacen morir de risa o te emocionan porque tienen que ver con algo de tu de tu vida o de tu niñez, o, o porque haces una asociación que sos capaz de hacer. Hay veces donde no podés hacer esa asociación, ¿no? Sí. Lo que quiero decir, me parece que hay como ciertas intenciones desde los creadores, desde los directores en este caso, de que esas cosas estén ahí, y después cada persona o cada público agarra las que quiere o las que puede. Uh -huh. Y de la misma manera te diría que desde el otro lado, una vez que la obra está hecha, también ya deja de pertenecerle al que la hizo, ¿no? Entonces hay algo donde muchas veces el público ve en la obra cosas que el otro no quiso poner también. Eso me gustó lo que ¿no? dijiste. Una vez que está hecha, deja de pertenecerle. ¿Por qué? Trato de entender eso. ¿Por qué, por qué deja de pertenecerle? Y porque, eh, porque en cualquier pieza de, de, de arte o de, de creación, si vos escribís un libro, no importa, uh -huh. una novela, la escribís con toda una serie de intenciones. Una vez que la terminaste, donde ya no podés añadir más nada y no podés... Inter, inter, interactuar con el espectador para, para, para decidir cómo tiene que recibirla. Ya quedó, o sea, eso ya quedó. Ya es un objeto que, no te, que, que está fuera de ti. Entonces es como sí. que el que llega y se, se para ante el cuadro o lee el libro no está con, mediando con el creador que le está explicando o le está diciendo por dónde tiene que ir. Es como que él la agarra y, y, y la rechaza o lo conmueve. O, o... Ese proceso ya fue. Es un proceso nuevo que ya no tiene que ver con el que la hizo, quiero decir, uh -huh. deja, deja de participar. Okay. Lo que quiero decir con eso es que, a lo que voy, es que hay cosas que también son inceptions que recibe el público que no fueron puestas premeditadamente por, por un creador. Eso quiero decir. Y okay. una vez que la obra está hecha, tiene un contenido que va más allá de lo que quiso poner el que la hizo. Es lo que es. Okay. ¿Se entiende? Como que hay... Sí, sí, te lo entiendo. Fíjate claro. que en ese sentido, entonces yo sé que tú no lo descartas del todo, tampoco obviamente tampoco lo aseguras de que haya una intención, por ejemplo, completa de muchos directores en, eh, para hacer algo que quiera sembrar adrede una idea acorde con las necesidades de ese gobierno en, ese, en, en, esa, en esa masa, en esa entelequia, en ese grupo determinado. ¿Puede ¿De ese gobierno te refieres al gobierno de cualquier país? Me parece que eso ya... Eh, difiere mucho eh, según quién sea, con quién, a quién se lo preguntes, quién sea el realizador, quién sí. sea el director. Eh, hay directores que, que tienen las intenciones muy claras y a priori, y hay otros que, que, que son más intuitivos y, y tienen la necesidad de contar algo y la cuentan, y sin querer lo cargan y están llenos de, de semillas que pueden explotar en cualquier momento, pero que no las pusieron conscientemente. Sí, por ejemplo, en la Guerra Fría, durante la época de la Guerra Fría, era muy común que las películas norteamericanas tuvieran un personaje bueno que acababa con el malo, y generalmente el bueno cumplía con el, el arquetipo del All American. Y el malo cumplía con el arquetipo de comunistoide o de ruso. Exacto. Y es, eso responde a un cine muy eh, bueno, muy americano, que es muy uh -huh. moralista. ¿no? Que Pero había una muy... intención ahí. Por ejemplo, en, en un micro. Sí, sí, sí. Una clara intención. Una clara y, intención. De hecho, hasta las películas de ciencia ficción sí. de, de los 50, de los 60, siempre el, el mal, el, el monstruo extraterrestre, está, es una personificación del monstruo comunista también, por sí. ejemplo. Entonces... O, o en el micro. Yo, lo, yo siempre lo decía con la serie esta Friends y nunca vi la Friends qué bueno yo vi dos capítulos y la verdad para mí fueron insoportables y no sigo sin entender a la gente que le gusta Friends hasta, hasta el día de hoy no los entiendo o sea yo veía un montón de güeyes que estaban ya en sus treintas actuando como que tuvieran 18 no me no me hacía mucho sentido la verdad no no le encontraba pero podía ver que en esos años en que estaba la serie de Friends era ocurrió un fenómeno muy chistoso en Estados Unidos era una época en la cual Estados Unidos requería activar la economía y tenía a muchos adultos de entre los 19 hasta los 25, 30 años de edad viviendo todavía con sus padres en el basement o en la misma casa. Y lo que le urgía a la economía norteamericana era que esos cabrones baquetones salieran de su casa y se fueran a rentar un departamento. Entonces, lo que hicieron fue crear una serie en la cual transmitas que está super cool compartir un depa con cuatro o cinco güeyes más y deja tranquilos a tus padres. ¿sí? Exacto. Este, entonces, con eso siembra la idea en el, en el colectivo de, y empieza por moda todo el mundo. Oye, vamos a rentar un depa juntos y invitamos a Perengano y Sutano porque vamos a hacer esto y de ahí tómala y se empieza a reactivar la economía. Entonces, sí, eso, esto lo pude ver yo muy claro en Friends. Y curioso fue que le funcionó a Estados Unidos. Activó la economía a partir del tiempo que duró la serie Friends y Seinfeld. Fue otra que era la misma fórmula. Entonces en esa época, en esa, en, esa, en esa década aproximadamente, lo que buscaron era ponme series que hagan esto. Y luego volteó a ver, o sea, inevitablemente contemplando eso, volteó a ver el cine latinoamericano. Y de repente veo muchas películas, y, y, y a lo mejor no, tú conoces mucho más que yo de eso, pero veo muchas películas en las que glorifican eh, a la parte de la pobreza o de, del hacer ver como que está chido estar jodido. Sí, es como una, como una exaltación, como una pornografía de, 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 de la pobreza, sí. Entonces, y no lo entiendo, o sea, termino por... Y, y ahí es donde va mi pregunta, el, el, el fondo de la pregunta, tiene que ver con, si podemos hacer esto, si podemos influir de manera masiva, en, ¿por qué no llega algo, un, un cine más osado en el sentido de... De, de hacer nuevos héroes, de hacer nuevas fórmulas, de hacer nuevas... En América Latina, por ejemplo. Lo que pasa es que, así como hay muchos cines, eh, una cosa es el cine más, más que parte como de, una, de un autor, o sea, el uh -huh. cine de autor. Sí. Eh, lo que pasa es que no, no hay una línea tan clara entre lo que es el cine de autor o lo que es el cine de industria. Hay una, okay. una zona media donde uno puede seguir siendo autor, trabajando en la industria y viceversa. Entonces... Me parece que hay algo que tiene que ver más con el mercado y con las con la, como con las tendencias y las modas y el marketing. Y eso viene como del cine de industria uh -huh. y de la cultura de la industria y de la televisión. Lo que busca vender. ¿Qué es lo que busca vender? Entonces, Ajá. hay que vender con cierto tipo de temáticas, hay que hablar ahora de los inmigrantes, o hay que hablar de la pobreza, o hay que hablar de lo que sea que esté de moda y que se consume. Entonces, esa es la bajada de línea para que se escriban guiones así y se hagan películas de ese tipo, que es lo que estás hablando vos que es muy americano eso también porque es como puro marketing. Sí. Después hay otro, pero es que hay otra manera de entrar al cine que es el, el, los autores que quieren no sé o contar historias o hacer películas o hacer arte o, o hacer lo que quieran hacer, pero es de una necesidad más personal, expresiva. Entonces para eso no responde tanto a una moda o a una tendencia o algo que se vende. Por ahí sí, pero por lo menos desde un punto de vista más personal. Por ahí hablan uh -huh. de lo mismo, pueden hablar del mismo tema, tema pero, pero, no, pero no es lo que prima no es por sobre todas las cosas que se venda y que se consuma, sino como que, que, que haya una idea que se respete una idea. Entonces, lo, entonces lo, a lo mejor lo que, lo que, que me está haciendo es... con esto es que probablemente es más libre el cine en América Latina, o se respetan más las ideas, me, hay menos influencia del gobierno, aunque esté tan subsidiado por el gobierno en América Latina, o sea, porque hay un subsidio constante, ¿verdad? En... Hay un subsidio, sí, todo, y sobre todo la mayoría del cine latinoamericano se hace con subsidios gubernamentales, sí, ¿tiene? gubernamentales o, o privados, pero, pero, pero sí, no, no, que no responden a, la, a, la, a los grandes capitales que necesitan, que claro, se requiere mucho más de lo que eh, alcanzan. Eh, ¿no? Sí, pero eso, insisto, eso viene, es, es una cosa muy, muy gringa. Eso, eso empieza como, como con la industria americana que impone una forma de hacer cine que es muy industrial y que tiene que ver con el star system y con toda una serie de cosas donde lo que se consume donde, donde se produce lo que se piensa que se va a consumir masivamente. Claro. Digamos, es, es una inversión, Ajá. básicamente monetaria. Entonces, es una manera de abordar el tema. La otra es más desde, desde los creadores que quieren hacer cine. Uh -huh. Entonces, hay un punto de encuentro. y Después hay creadores que van a la industria y hacen cine masivo y viceversa. Pero me parece que es, depende de dónde lo, de lo encares. En, en, en Latinoamérica, sí. Soy, en Latinoamérica, obviamente, hay muchísimo menos dinero que en las grandes sí, sí, potencias. Claro. Entonces, el cine que se hace es. es como la excepción cultural francesa, que es una medida gubernamental que lo que busca es invertir dinero en cultura, no en mm -hmm. que se venda y que se vea mucho. Ojalá que sí, que se vea lo más posible y que se consuma lo más posible. Pero lo que, prior, lo que priorizan es que es la cultura como tal. Es decir, que la gente que, que tiene necesidad de. de Contar historias en este caso, de hacer cine o de hacer eh, productos culturales, arte, sí. eh, tenga la posibilidad de hacerlo. Entonces hay unos fondos destinados a eso, que sí. son mucho más chicos, por lo tanto las películas siempre son mucho más independientes y más chiquitas. Claro. Eh, y no responden a esta lógica como de mercado. O responden de una manera más híbrida, más chiquita. Sí, que no quiero decir que sea negativo, que sea malo, pero latinoamericano, pero sí siento que se le ha, le ha faltado esa malicia que para mí está muy obvio, otra vez volviendo al terreno de las series, Estados Unidos tenía una necesidad muy cabrona de médicos, porque estaba importando demasiados médicos, por ejemplo, de la India y de América Latina, porque no tenía médicos. Entonces, ¿qué hace en esa década? Pues hace series como Doctor House, ER, este, todo... Es, The Race Anatomy, hace ese tipo de series. Como para que esté de moda ser médico. Exacto. Y luego estaba, estaba muy. con muy mala fama la policía de Estados Unidos también en su momento. Porque por cómo se manejaba en Nueva York, en Los Ángeles. Eh, estaba. En los niveles de criminalidad y todo. ¿Y qué hacen? Pues un montón de series y películas en las cuales se exaltan a la figura del policía. Entonces, sí hay como cierta malicia para poder sembrar una idea en el colectivo y ayudar de manera directa a. Al, a las sí, intenciones del gobierno de lograr... Sí, de una política de Estado. Sí. Pero sí, lo que pasa que lo, lo que yo no sé es por qué llamarlo disruptivo eso, porque en realidad es como lo más convencional. Lo disruptivo es lo que rompe y, y propone una, una novedad, ¿no? ¿no? para mí es disruptivo Esa. del sentido en el que la población no se está dando cuenta que le estás incubando una idea. Sí. Sí. En ese sentido. Y se está saliendo con la suya. El director y el, el gobierno y quienes están detrás de eso se salen con la suya, es hacemos esto, ergo, vamos a obtener este resultado. Y después pueden sentarse a conversar y a decir, mira, las estadísticas, ya mejoramos la cantidad de egresados, ya mejoramos el respeto a la policía. Ya me... a, a ver, habría que ver si habría que re revisar esas estadísticas que estás diciendo, porque Ajá. no sé si, si realmente es así, si cambia, no, como en una generación de golpe hay más médicos, porque Ajá. hubo cuatro series que, donde los héroes eran médicos, no lo sé. Sí, sí, sí. Bueno, había que checarlas, como dices yo. ¿Qué fue eso? ¿Nada? ¿No? Ah, ok, sentí que era como un, un... Como un bip vip que me decía, nos estaban censurando de gobierno. Yo creo que era, <laughs> era <¿No>? censura <laughs> gubernamental que nos estaba diciendo que ya estábamos pisándole los callos a alguien por ahí. Así como el cine es manipulación pura, eh, las políticas de, de hacer este tipo de películas también son manipulación pura. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, como... La, fíjate que ayer vi una película muy... Buena, que el final no me agradó tanto, pero se me hizo buena, mexicana, este creo que está de colaboración con una francesa y está en Netflix, y eso que no me gusta encontrar nada en Netflix porque son puras mamadas, la verdad que está bastante, ya no encuentras buen cine me parece en Netflix, es, está muy cabrón, y si hay por ahí te pido a ti unos consejos luego de cuáles me recomiendas, eh, porque es como entrar a espurgar, a ver qué sí, que no, y esta era, era como de selva, creo que se llama Selva Mística, que oh, está no. por ahí. Es una coproducción creo que francesa-mexicana y está filmada en la selva. Y tiene muchos acercamientos en la crudeza muy parecidos a los de Iñárritu o a la, a la parte muy Buñuel también. Tiene bastante esa parte de, de que crea un, como una, un suspenso y a la par la crudeza de las imágenes que, para que las, las veas. Me gustó, pero no me, al final no, no me agradó tanto, la verdad. Eh, pero estuvo buena. O sea, me, lo, le agradezco que me entretuvo, que me mantuvo viéndola por ahí todo el, todo el rato. Sí, creo que la parte de disruptivo, de definir bien qué es disruptivo y a qué nivel, eso es, para mí, obviamente, que si me lo preguntas, disruptivo es la posibilidad de darle una bofetada a quien es un culero. Por ejemplo, si tenemos un gobierno culero, un gobierno que es mi cojete con la, con la población, tener la posibilidad de pintarle la cara sin que se dé cuenta. Y que, y que pueda hacerte con la tuya. Para mí eso es algo completamente disruptivo. Es, me salí con la mía, le reclamé sobre esto, sobre el otro, sobre aquello, y no se dieron cuenta ni siquiera, no tuvieron la posibilidad de leerlo. Sí, pero eso es sobre todo una, una herramienta mejor usada como con más, regímenes más totalitarios, ¿no? Uh -huh. como, 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 como con regímenes que no dejan hacerse, que, que se hablen de ciertos, te, ciertos temas, como que hay una política, pero mucho más este, restrictiva. Digo, porque lo que estábamos hablando eran, son como políticas como que convienen por marketing, pero en gobiernos como más eh, stalinistas o, o, o en países donde hay dictaduras o qué sé yo, de derecha y de izquierda, de los dos, uh -huh. hay como temas sobre los que no se puede hablar. Uh -huh. Digo, en la Argentina, sí. en, de los años 70 y principios de los 80, había una dictadura uh -huh. en la cual no se podían mencionarse ciertos temas porque te censuraban la película o porque directamente te... te Ni te, siquiera te, salía. Ya, yeah. Exacto. Por eso a mí me parecen sí. algunos directores, como en su momento lo fue Jodorowsky, aquí, me pareció heroico lo que hizo en su momento con El Topo, o con este, ¿cuál era la otra por ahí que hizo? La montaña. La, sí, no, porque, la Montaña Sagrada. Porque si no hubiera sido, o sea, lo, lo, en su momento lo buscaban para echarlo del país y para. Por haber dirigido ese tipo de películas acá. Y si no hubiera sido porque contó con el apoyo de Irma Serrano y de algunas influencias. Pero porque te lo pregunto de ignorante, por, por, por no ser mexicano y no, ser, no saber bien cómo es la, cómo era la, la situación política en ese momento, más allá, genéricamente. Pero, pero las películas de Joder que no son súper alegóricas, no tienen esta cosa donde justamente, como que aparentemente no están hablando de la realidad cotidiana de, del no. año en el que se rodaron. Están completamente alegóricas. Es, es por eso son como una fábula totalmente. Sí. Sí, entonces ahí sí ahí radica una posibilidad. Lo malo es que esa, esa parte disruptiva se queda nada más en cierta parte de la población que la va a entender, obviamente. Entonces tu chiste va a ser un chiste local. Es lo malo, ¿no? El chiste de lo verdaderamente disruptivo es sembrar algo más fuerte, una idea, algo más pesado en el grueso de la población. Sí, pero insisto, y estoy volviendo a lo que decíamos antes, yo siento que una vez que, cuando, cuando hay una gran película o una gran obra es como que tiene una vida que, 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 que excede a las intenciones de los que la hicieron. Entonces, sí. uno ve una película de otra cultura y por ello ve una película japonesa que me encanta y capto el 15% de lo que captaría un japonés, porque mm. me pierdo millones de matices y referencias culturales propias que, que, no, que no conozco. Pero yo la recibo desde, desde mi lugar y la disfruto muchísimo. Quiero decir, claro, claro. con mi bagaje cultural también tengo herramientas para poder disfrutar algo, algo extraño o algo que aparentemente no no habla de mi cultura, eso quiero decir. Entonces, ya te entiendo, que el verdadero acto más, disruptivo y, va más allá todavía, no nada más es el mensaje, sino que aparte te, la pueda ser disfrutable para un grosso de la población. Sí, para mí, a ver, puede ser polémico lo voy a decir, pero para, para, para mí el mensaje es lo menos importante, quiero decir, a mí hay algo, a mí, a mí esto hablo desde, mi, uh -huh. desde el placer que a mí me da disfrutar del de cine y, y el arte en general, hay algo donde me es mucho más interesante nuevamente, una, una cosa como de lenguaje eh, cuando veo una pintura lo que me encanta es el, eh, lo más superficial es lo, que, es lo más profundo, no de que me esté hablando de una batalla donde se libró y liberaron a la revolución francesa no sé quién no. No, no, la verdad que eso me es secundario okay. a mí lo que me importa es la, es la pintura, es como el trazo es, el, es lo que estéticamente como me impregna quiero decir, uh -huh. a, para mí el, el mensaje a mí si sí hay un mensaje que va por un lado o para el otro, quiero decir, por eso uno mismo puede, uno puede disfrutar de obras estéticas alucinantes que van en contra de la ideología que uno tiene, y eso Ajá. pasa. Sí sí, 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 sí. Uno puede, como, admirar grandes obras que, desde el punto de vista ideológico, por ahí son nefastas. Uh -huh. ¿sí? eh, sin ir más lejos, Lenny Riefenstahl. En el régimen nazi, que hace unas películas que se podría decir que están exaltando el, el régimen uh -huh. de una manera horrorosa, entonces podríamos censurarlas por ese lado. Pero ahora, en términos cinematográficos, son increíbles. claro ¿no? Las disfrutás desde otro lugar. Entonces, me parece que hay algo que. que, que a mí el mensaje me es, es más. De hecho, cuando una película dice. Cuanto más verás la realidad es cuando dice esta película está basada en hechos reales, hay algo que a mí me aleja. Como, como que yo necesito la ficción para poder conmoverme. Si siento que, que es un actor que está representando a alguien que fue real y le pasó lo que le pasó, hay algo de eso como que no me que me, que me aleja. ¿Se entiende? ¿Se, sí, se, sí, se sí, sí, te entiendo. Sí, puedo ver cuál es eh, el, el, el gusto que tú le encuentras a esa parte del cine. Eh, que tiene que ver más con. Sí, lo, me queda más claro que tiene que ver más con la calidad del. De, de la actuación, de, de, la, de la historia en ese momento, sin que tenga que ir a lo profundo. Más, sí, eso es. Hay, hay un craft y, y hay un arte en la realización que, tiene, que, que es en sí mismo. Es decir, si yo hago un dibujito en una hoja, con un lápiz, a vos te puede gustar mucho como dibujo, como dibujo, uh -huh. el dibujo en sí mismo. Ahora, si, yo, si luego vemos que ese dibujo es un jinete que está andando a caballo y es San Martín o Bolívar que liberó a no sé quién, bueno, eso le da una nueva connotación, pero también podría ser un gatito caminando por una pared, y el dibujo sigue siendo buenísimo, porque lo que te gustó tiene que ver con la expresividad del, del trazo o del medio que usó. Uh -huh. En el cine a mí me pasa eso, siento que hay algo que es muy, en mi caso, conmovedor o muy bello o muy profundo en, en la realización, uh -huh. y, y lo podemos hablar con, con, con directores concretos. O sea, Tarkovsky o David Lynch, que son directores que se meten en lugares donde yo ya no puedo explicar qué es lo que están contando, ni de qué están hablando. O sea, me tocan a un nivel que no es intelectual, me tocan, a nivel, me tocan en las entrañas, se me activa algo que me conmueve o que me da miedo o que me da una ansiedad o, o lo que fuera y me maravilla. Uh -huh. Y entonces, después entender que cuál es el sentido, hay, hay un sentido. Tarkovsky también trabajaba, no podía decir lo que quería decir porque estaba también en un régimen que, 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 en el que no se podía hablar de uh -huh. ciertas cosas. Entonces, sus películas también son como si fueran evasiones, pero que al final están hablando de un estado de cosas del país donde estaba y en el momento histórico donde estaba. Sí, con lo que me o sea, dices, fíjate que puedo entender más a los que critican bastante al director este, eh, Richard Linklater. Uh -huh. Que es un director que hizo por ahí algunas películas como Antes del Amanecer, Antes de la Medianoche, sí. eh, la de. costa que se llama Boyhood, Boyhood, bastante reciente. Y muchos dicen que, eh, que él es el anticine, porque usa mucha narrativa. O sea, a veces en sus películas, hay de, para muchos, hay mucha narrativa, hay mucha conversación. Es, es demasiada la conversación que hay entre los, entre los actores. Y. Dice el, el, y los críticos más fuertes que tiene Linklater lo que dicen es, el cine es imágenes y sonidos. Y, sonidos. Mm. Sí, y si tú tienes narrativa, pues ya no es cine del todo. Sí, con narrativa te referís a diálogos. A diálogos completamente, sí. sí. Yo creo que eso, bueno, eso me parece que viene un poco por la herencia del cine, de, de que cuando fue creado y formado y empezó a desarrollarse, em, empezó como una especie de, de extensión o de, de semejanza con, con, mirando otras artes, o sea, uh -huh. la fotografía por una cuestión claro. material, Obvio, química, sí. eh, el teatro, uh -huh. ¿no? El, digamos, hay, hay algo donde, donde, donde el primer cine también era como un teatro filmado. Uh -huh. Y lo interesante, y para mí, yo la palabra disruptiva la empiezo a usar acá. Para ah, mí lo interesante es cuando se empieza a crear como un lenguaje que es propio del cine. Eso es lo que a mí me, me fascina del cine. Cuando hay un lenguaje que es la gramática del cine, de cómo combinar, en vez de letras, palabras y oraciones y puntuación, cómo combinar silencios con sonidos, músicas con. Claro. Creando atmósferas, cómo hacer que, que diálogos. Eh, Cómo, cómo interactúan las imágenes digo todo el montaje el montaje sí, que, me queda claro o sea, o sea hay algo hay algo de esa construcción uh -huh. que es un lenguaje en sí mismo eso es lo que a mí me, me, me parece no, y que te fascinante. invita a ver la vida también de otra forma yo por ejemplo te pongo tomando ese punto que me acabas de decir eh, pongo como ejemplo algo que es muy característico de Wes Anderson cuando hace sus películas y son ese tipo de tomas o sea es como si era una toma abierta y mete el soundtrack que generalmente es un soundtrack muy cabrón y cuando lo mete hace tomas abiertas del todo. Y son muy características. Puedo agarrar cualquier película de Wes Anderson y, y, y inmediatamente mostrar, mira, esto es una toma abierta de lo que es Wes Anderson. Pero lo más hermoso de eso, que es la parte disruptiva, que ya te entiendo más en, esas, en ese lado, es que incluso te invita a, olvídate del cine, a ver la vida de manera distinta. Claro. A ver claro, la vida con claro, otros ojos. Claro, claro que claro, claro, Y ahí claro. entra la parte disruptiva también, es... Sin que vayas a tomar un curso de observación y de meditación, después de ver una película de este cuate, cuando ves un paisaje ahora es como como estar... Yo no puedo evitar cuando doy mis pláticas en, en el vapor del gimnasio, que hace tiempo que no voy por los, el cierre y todo, pero era muy común que platicara con, con los... Además, ahí cuando estábamos en el vapor, con la toalla, en pelotas, era muy común que si me preguntaban sobre un tema X, inmediatamente sacaba mi celular y buscaba una canción rápido que tuviera como el soundtrack para lo que yo, o sea, que poder musicalizar mi siguiente parte de lo que iba a decir. Perfecto, pero tú sí, sí, sí. lo decías no solo con palabras, eso sí. quiere decir, hacías entrar en un estado de ánimo, en una atmósfera. Exacto. Bueno, eso, sí. exactamente. Es como seducir al espectador, como seducir a la morra. Llega, pones el. Sí, es lo que decís vos, lo de cambiar también tu manera de ver la vida, es eso, es como otras maneras de ver. Uh -huh. Otras maneras de ver te hacen otras maneras de pensar. Sí. ¿no? Es, como, es como expandir tu, tu conciencia también o tu, o, tu, o tu tolerancia inclusive o tu, claro, tu, tu... No, te, abre, o sea... te abre en esos sentidos de una forma otra vez, tocando el que, que lo mencionas el, el tema de la tolerancia, mm -hmm. por eso me gustaban me gustan las al de Almodóvar porque primero te invita a juzgar en sus películas y ya que, caes en la, ya que caes en el juego de que juzgaste, ahora te le va a dar la vuelta para que te sientas como una mierda por haber juzgado a otro ser humano y Adrede lo hace en terrenos que tiene que ver con, con, este, con las personas LGBT. Y está cagado porque te enseña a ver la vida a quienes eran intolerantes con ese tipo de cosas o tenían ideas muy cerradas. Ahora abrieron su mente después de haber visto esto y, y tal vez empezamos a generar una, ciudad, una sociedad más abierta, con una nueva forma de ver a todos, de ser más inclusivos. Y todo a partir de ver una película, a partir de ver una idea. Te cambia completamente las formas de ver esto. Es por, hasta ahí también me parece que el cine tiene una labor súper importante en la generación de, de una nueva psique, de una nueva forma de ver la vida. Sí, también es un poco como viajar, ¿no? Que te abre la cabeza que hay otras maneras de, de, de funcionar, de, de organizar la sociedad, de, de, de otros comportamientos, otras actitudes. Quiero decir, el cine tiene eso, y cuando volví a lo del ejemplo de la película japonesa, yo creo que hay algo de. De cuando uno ve cine, sobre todo diverso, diverso mm. quiero decir, no solamente ver el un tipo de cine. Un tipo de cine. Sino como yo, que estoy enfermo o sea, y no más un solo tipo de directores, admito mi. No, mi no, pero, pero digo, te abre que al, al ver distintas maneras de. Con, no solo maneras de contar, sino que ves otro, otras tipologías de seres humanos, otras mm -hmm. etnias, otros lugares, otras costumbres. Hay algo de eso que es, insisto, como viajar, que te hace. Darte, salirte de tu ego y de que, de, que crees que sabes cómo, cómo son las cosas o cómo deben nada, ser. Como que hay mil maneras de ser, ah. eso quiero decir, ¿no? Sí, sí, Infinitas sí. sí. Maneras. Y me gusta es que... mucho la, cuando conjugan el cine con, con, con el arte, y lo, lo digo por lo que mencionabas del, de los cuadros y la forma de, eh, de Lars Montraer, por ejemplo, que él es, además de ser un director, es un pintor bastante reconocido. Y puedes ver como a fin de cuentas, una película de Lars Montraer es como un óleo extendido, completamente. Y, noma, y, y si la analizas completa, es güey lo que acabo de ver es un óleo. Nada más. Pero, pero por eso, y eso tiene un impacto estético, Ajá. estético y ético, te diría yo, porque, porque, porque la palabra estética no, eh, no, tiene una connotación superficial. Muy subjetiva. Veces, y yo digo que no, eh, al revés. Hay, al, hay algo transformador en lo estético, que que se va como en el círculo del de anillo Ajá. de Tarkovsky que hablábamos antes, que sí. se va como de lo narrativo a a imprimirte o a, o, a, o, a, o a proponerte una experiencia que por ahí no tiene que ver con la consecución de seguir escena por escena diálogo por diálogo para llegar a un lugar uh -huh. sino como que en realidad te, te ves como adentro de un mar empapado por un, como una sinfonía por, como la música sí. la música más allá de que tiene una correlación matemática y consecutiva de, de sonidos y, y de cosas uno se deja llevar y no está pensando qué quiso decir o, o no sí. hay un lugar donde te emociona o no te emociona te gusta o no te gusta bailás o no bailas Sí, para mí o sea, el cine, fíjate que tiene que producir una emoción, Es una opinión personal, tiene que producirme algo. Puede ser enojo, puede ser, puede ser alegría. Hay una, y menciono otra vez a, a, a Lars von Trier. nunca se me va a olvidar el día que fui a ver Melancolía en el cine de Lars von Trier. Cuando fui a ver esa maldita película, o sea, y digo lo, maldita porque está hermosa, la verdad, pero la terminé de ver, era la última función en la noche, termina la película. Y no lo voy a decir cómo termina para que la vean, pero termina. Y me acuerdo que todo el mundo empecé a ver cómo se paraba y se iba, serios, callados, pero fue tal el impacto que al momento en el que yo me levanto de mi asiento para ir al aparcadero, me quebré. Y me fui llorando desde el asiento hasta la moto. Iba cabizbajo, cubriéndome porque no podía contener el llanto de lo mucho. Me dejé llevar. Y ahí también el cine... Eh, en, en algún video por ahí de, del filósofo este suizo este Alain de Botton nos habla de diferentes eh, drogas y dice cómo tomar drogas y la gente piensa cuando va a ver el video piensa que se refiere a tomar eh, cualquier cantidad de drogas de las que conocemos muchos de nosotros este, y nos metemos a veces eh, y eh, no habla de esto que tú decías dice a veces ir a ver el cuadro de tal actor te va a producir una secreción de serotonina y te va a producir un estado de alegría. Tomarte un té de anís con esto va a ser, y el cine también puede serlo, observado con cuidado ciertas películas, ciertos directores, te va a producir emociones muy fuertes que te pueden llevar a ese estado de relax, de euforia, de buena onda, si son apreciadas obviamente. Sí sí lo que, lo que tiene el potencial que tiene el cine es que es que tiene, tan, tiene un despliegue tan grande de recursos uh -huh. audiovisuales y, y, y por la juxtaposición y la posibilidad de editarlo Quiero decir es, es, es tan tan gordo y nutrido el, el arsenal que tenés que hay muchas posibilidades de, de muchos discursos simultáneos quiero decir hay vos, las películas muchas veces tienen discursos que son más evidentes más racionales y más eh, explícitos, uh -huh. en diálogo sería el sí, más, es sí, más sí. claro, ¿no? Yo digo algo, el otro me dice, entonces hay una información de, entre varios que van, que van completando una historia, pero también hay, están entrando todo el tiempo cosas que no te das cuenta, eso claro. quiero decir. Sí, sí, sí. El uso del color en el cine, sí, es, es, es tan importante como en la pintura, y te condiciona una película para que te para que te lleve hacia un lugar de tu emotividad o para que te dé miedo o para que te, de, te provoque sensaciones. Y, a, y, y eso se combina con el discurso más claro y explícito y entonces se refuerza. No, entonces, claro. es, hay, es, es como un compuesto muy grande. Eso es no muy, es una, es, o sea, son matruscas que, o sea, que van a diferentes niveles. Eh, tomo una de Wes Anderson, eh, que es de mis favoritas de todos los tiempos. La he visto como 100 veces. Y todas me produce emociones así de, de alegría y de, de complicidad con el director, que se llama Viaje a Dar Y esa película usa en muchas formas, a lo largo de, la, de las tres horas de película, no, digo, no voy a decir abusa, usa constantemente el color naranja en su película, en la arena, en el sol radiante, en la vestimenta. Bueno, pero eso, 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 eso el, el, el director lo usa como un arma expresiva. Que, quiere, que, que, que está contaminándote para, para que sientas o te lleve a ciertos lugares Ajá. o asocies cosas que están dispares por, simplemente por un color, sí. o po porque puede ser el amor, o puede ser la muerte, o puede ser el, el, el peligro. El, el color naranja en los campos electromagnéticos del cuerpo, mejor conocidos en el bajo mundo como chakras, representa el segundo chakra y representa aprender a soltar. Y en esta película, el tema principal de la película tiene Exacto. que ver con soltar. Y está hermoso, o sea, y es hasta sanadora. Porque quien ve la película se impregna del color naranja, entiende la historia. Me gusta la escena final donde este cuate que se van corriendo con las maletas y van a perder el tren, y van a perder el tren, van con las maletas y entonces empiezan a soltar las maletas. O sea, el peso, el bagaje de la vida, lo van soltando. Hasta que quedan sin maletas y pueden subirse al tren. Y la alegoría es hermosa porque es suelta, lleva la vida ligera y te pongo el nivel naranja y ese color, ese, ese, esa como cromatología, ese color, es, está impactando en tu segundo chakra y está aliviando invitándote a que sueltes en el día a día, a que te entregues, a que dejes de tener cuestiones de codependencia, que sueltes. Y la narrativa de la película completita también te decía suelta, güey. Entonces es hasta, es hasta terapéutica, ¿no? En ese sentido. ¿Has probado el CBD, Juan? He probado el CBD, sí. ¿Qué te parece? Lo, a ti? lo probé, hice, probé un frasco y me fue muy bien. No, lo que más, lo más evidente que sentí fue que empecé a dormir muy bien. Y eso, y eso me, me vino bárbaro, porque no estaba durmiendo nada y me dormía muy tarde y dormía profundo. Eso me, me dio como un... Es como, si, es como si hubiera atacado lo que yo necesitaba. Sí, ¿sabes? tal cual. Como que me es dio... que tenemos receptores cannabinoides en el cuerpo que, imagínate, están ahí desde hace... Es por eso que no entendemos la prohibición a veces de los gobiernos y demás. Cuando el ser humano tiene, para que haya desarrollado el ser humano receptores CBD, es porque durante miles de años consumimos derivados del cáñamo, de la marihuana y del CBD, y por eso están listos para recibirlo y sanar, como tú dijiste, de manera hasta pareciera que hicieron lo que tenían que hacer, como mm. los adaptógenos, entrar y sanar lo que tienen que hacer. Sí, eso fue lo más claro. Por otro lado. No, te diría que eso fue lo que me, a mí me, me quedó con eso. Voy a tratar de conseguir porque tenemos un patrocinador, lo digo, porque nuestro patrocinador que se llama Caniva, eh, hago una mención para ellos. Caniva tenemos, eh, tienen en aceite, como tú, en, en gotas, en vapeo, que es como el cigarrillo electrónico que lo puedes también tomar, y en gomitas, y combinado con CBG, que potencia el uso del CBD. El CBG, ¿qué sería? Es otro componente cannabinoide, pero que hace que trabaje hasta 100 veces mejor que el puro CBD solito. Okay. Entonces tiene todavía, si es puro CBD el que consigues. Va a tener un efecto bueno. Pero si viene reforzado con CBG, esa parte desinflamatoria, calmante, relajante, ansiolítica, se potencia 100 veces más y tenemos un, más certeza de que vas a tener un buen resultado. Qué bueno. En esto. compartirlo con tus invitados. Pero me comprometo, Caniva nos va a mandar para acá. Y a los que nos ven, 30% de descuentos, entran en la página de Caniva, 30%. Y por lo pronto, sí. De hecho, nos prometió Caniva que para los invitados teníamos, y me encargo de que pruebes con CBG para que puedas ver la diferencia entre los dos. Buenísimo. Sí, fíjate que el cine, para mí, siempre lo digo jugando de que yo era, yo soy, no sé cómo llamarlo, cineasta o director frustrado, me hubiera gustado. No lo descarto, mis 48 años, un día voy a tomar cursos por ahí, donde tú des alguna capacitación para... No, pero vos tenés una... A mí me sorprendió cuando nos conocimos y empezamos a hablar de cine muy, nada, de, de, de amigos, de colegas. Sí. Tenés un nivel de observación, una capacidad analítica semiótica, diría yo, muy llamativa. Quiero decir, vos ves un, una... una un nivel de, de minucioso de detalles, de implicaciones, de significados, justamente en los colores y uh -huh. en ciertas en cierta simbología que hay en las películas, que yo, que se supone que, que, que debería entenderlo mejor que vos, no no estoy a tu altura, porque no, digamos, no, no, no. Digo, yo conozco los recursos del cine, conozco los mecanismos y, y bla, 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 y entiendo todas estas cosas, pero vos me eh, tenés una observación muy aguda, muy aguda. Debe ser una o sea, enfermedad por ahí, el me caí de chico o demás. Sí, no, sí no, no, a lo mejor no. algo observo de manera sí, no, constante. Ro rosa, pues, rosa la esquizofrenia. Ro rosa la esquizofrenia. Sí, estoy, sí, con, sí. estoy consciente de ello, de que eh, es esquizofrenia, la paranoia, o sea, puedo. ¿Qué me están queriendo decir con no, esto? Es que parece exacto una sí, paranoia, exactamente. Es una sí, paranoia. completamente. Eh, me pueden catalogar incluso de conspiranoico, porque siempre puedo ver, ah, lo que está intentando decir es esto. Y el director, como tú decías, relájate. Puedo ver esa parte, es relájate, bájale tres rayitas. Disfruta de la película. No, porque además, además, insisto, yo creo que no hay una forma de, de pensar eh, cuál es la intención del, del cine o de los directores, porque uh -huh. cada director es distinto. Hay directores que son mucho más, que van a una cosa mucho más básica, más de contar una historia, más de crear un efecto eh, eh, que no tiene que ver con todas esas implicancias, y eso no quita que esa película tenga esas implicancias. Sí. Pos, a eso me refiero. Sí. Por eso digo que la obra vive más allá del director, porque... Hay obras que te cambian la vida y el director no las hizo para que cambie la vida. Las hizo para Netflix uh -huh. para que para, para, para cobrar un sueldo sí. y, y sin embargo es tu película que de la que vos hablas y se te quiebra el corazón o lo, con la que tenés la complicidad con el amor de tu vida o entendés. Sí. Que tienen vida propia eso. Por eso fíjate que lo que yo he aprendido y eso es apenas porque yo soy lento no, no soy tan rápido tardo en aprender pero lo que he aprendido es que Ahora, aunque sea una película, por ejemplo, sé que ya está a punto de salir la nueva de Wes Anderson en, en, a fin de este año. Estás enamorado de Wes Anderson. Sí, pinche Wes, me mueve bastante bien, cabrón. Y últimamente cuando lo veo con psicodélicos, más cabrón todavía, o sea, puedo ver cosas que antes no era capaz de ver todavía. Pero, fíjate que lo que he aprendido a hacer es a primero darle una primera vista sin nada más disfrutando lo, 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 que, lo que dices, lo que está ahí. Nada más, la primera vista. Y ya después, en la siguiente, ya empiezo a ser más como analítico. Porque si no, me pierdo de muchas cosas, me daba cuenta también. Me perdía de mucho de la intención que trataban de darme en esa película. Y es, por ejemplo, cuando vi este, de él mismo Isla de Perros, primero me pareció de hueva. Hasta que no la vi recientemente, otra vez con nuevos ojos, así nada más, sin nada, nada más. La disfruté bastante. Y después la vi con psicodélicos y la disfruté todavía también de otra forma. Entonces es como. Una película te puede dar muchas formas de disfrutarla. Y también uno va madurando, uno va creciendo. Y lo que te gustaba cuando estaba más chico, luego creces y ya no es tan, tan atractivo. Sí, te gusta por otras cosas, no por las que te gustaban antes. Sí, sí, sí. cambia sí. bastante el, el público en ese sentido. Sí. ¿Tú hay películas que nos recomendarías así a, los, a, a quienes nos ven? Así de, un, ¿O tu top 5, top 3? No, imposible. Sin sí, que vayas a cultivar a nadie. Nada más es como... Unas que tú digas, estas vale la pena para iniciarse, para comenzar a observar o para comenzar a a, a, a. ¿A ti cuál te movió, por ejemplo, de chico que tú dijeras, por, cómo tú fuiste a, a ser director? ¿En qué momento tú te diste cuenta que dijiste, güey, yo quiero. A ver, no, déjame responderte sin responderte. o dale vuelta a la cosa porque no, sé, no sabría hacerte un top 10 porque me, me fascina el cine, he visto muchísimos cines de. Sí. Y quiero decir, depende del momento que me lo preguntes, te puedo estar hablando de una película de acción americana que me encantó porque, porque me pasó algo, o te Ajá. puedo estar hablando de una película independiente asiática que no vio nadie. Okay. O sea que en realidad te podría decir lo que me pasa hoy. Eh, lo, mira, yo, mi padre era mi padre era mi padre murió. Mi padre era profesor de filosofía y era un tipo también que le fascinaba el cine. Entonces mm. tenía como una mirada del cine también muy 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 de búsqueda, como un poco de lo que, de, 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 que tendría, podría estar en esta charla, digamos, okay. como de búsqueda de contenidos y de significancias y qué sé yo. Entonces, a mí me pasó que vi mucho cine cuando era chico, muy chico, de, de 0 a 10, uh -huh. acompañando a mi papá, porque yo me llamaba a mi papá, o renegando de las películas que me llevaba a ver, porque me uh -huh, bueno. llevaba a ver al cine o las veíamos en la televisión tarde, a la noche, porque eran películas que no eran para niños y que eran incomprensibles, hasta uh -huh. para un adulto. Entonces, son con muchas películas que como que me entraron de una manera, casi por ósmosis, uh -huh. muchas películas no las miraba, sino que estaba en la habitación donde alguien las estaba viendo, y quedaron ahí en el olvido. Después crecí, siempre me gustó el cine, empecé a ver cine, el cine que a mí me gustaba y qué sé yo, empecé a estudiar cine. Y cuando de grande, a partir de los 18, 20 años, empecé a volver a ver películas que había visto cuando tenía 2, 3, 4, 5, 6 años me agarró como una... Me quebré, como diría José. Sí. Me empecé como a quebrar porque no... Ent... empecé como a entender algo de mi propia manera de ver el mundo, de mi psicología, que no sabía que venía de ahí. Quiero decir, la... fueron películas la... muy formativas sin que me dé cuenta. Fue como la leche materna, ¿entendés? Que no, Completamente, te... que no me acuerdo sí. de haberla tomado, pero sin embargo me hicieron la persona que soy. Bueno, hay algo de eso que yo ya en esa época estudiaba cine o estaba haciendo mis cortos o qué sé yo me di cuenta que había montones de formas de contar o de encuadrar o de climas o de eh, cosas muchas cosas que tienen que ver como con la perplejidad o con el absurdo, que no sabía de dónde venían uh -huh. o por qué yo soy así o me gusta contar así o se me ocurre contar así más que uh -huh. me gusta. Como claro. que la forma en la que se me ocurre contar esto es de esta manera y es una manera X y tenían que ver con eso, tenían que ver con muchísimo cine que vi eh, sobre todo de la mano de mi padre, pero por ejemplo, por poner un, un ejemplo tangible, eh, Solaris. De, Tar oh, de sí, Tarkovsky. Tarkovsky, sí, buenísima. Bueno, yo la vi cuando tenía tres años, la sí, película. Wow. Date cuenta que no la vi. Claro, no, 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 no. la vi. O sea, no. Pasó por osmosis, como dices. Pero es que ni, si, ni siquiera, ni siquiera. Ni siquiera es que era un niño de tres años sentado mirando la pantalla. Ajá. Estaba jugando con mis juguetes mientras ocurría, eh, me entraba, uh -huh. ¿entendés? Claro. O, 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 por ósmosis esa película. Porque está densa la película, es parte, ¿no? Densa, pero bueno, cuando la volví a ver a los 20 años me puse a llorar porque me conmovía hasta las lágrimas todo. Ajá. Y es una película que que, insisto, no, hoy la vuelvo a ver y yo no la puedo explicar. O sea, mm. sí, hay una anécdota de qué es lo que pasa, pero es una película que yo no, puedo racional, no la puedo racionalizar. Es, mm. es, eh, es absolutamente impactante y conmovedora. E incomprensible. Es como sí. si le hablara a mis tripas o a mi alma, ¿entendés? No, sí. no a mi cerebro. Mi cerebro puede codificar ciertas cosas para, para entender que estoy en una película de ciencia ficción con ciertos parámetros. Pero las decisiones, acá viene una cosa más de director, como la decisión de por qué filmar así esta secuencia o esta otra, son como incomprensibles. Yo no, no lo puedo entender. Sí, sí, te entiendo. Y, sin embargo, me, es de las cosas que más me, me, me influyen. Por eso hay algo como de la abstracción. Cuando el, cuando, el, cuando el arte abstracto te llega, te transforma de una manera que no te transforma el arte pictórico, el arte más eh, comprensible y, y racional. Sí, claro. porque, es como que, porque es como si te transformara el ADN. Entonces, uh -huh. Hay algo que te entra y te, te influye. Y quedaste, te... quedaste ya como eh. impregnado. Y ya, impregnado. Valiste, ya valiste. Impregnado, exacto. Uh -huh. es, una buena, es, un, es un buen verbo, impregnar. Sí, sí. está complicado porque fíjate que... Y no sé, mi comparación si sí va en ese caso, pero eh, es como tomar café. O sea, a lo mejor eh, una película de ese estilo, como Tarkovsky, es como un muy buen café expreso de alta calidad. Y una película comercial es como un café del Seven o del Oxxo. Así, bastante comercial o un café instantáneo. Y tú estás seguro, no yo estoy seguro, que a la población en, en general... Si le das un instantáneo por lo dulce, por lo cargado de azúcar, por todo eso, porque invita a que lo disfrutes, va a ser como, ah, está fácil de disfrutar, está sencillito. El otro no es tan fácil. Y cuando lo pruebas, es la parte que conmueve, porque cuando entiende tus pal tu paladar, tus papilas gustativas que detectan lo dulce, lo salado, lo amargo, detectan cada una, las haces que eyaculen y que estén en un puto éxtasis absoluto, ya valiste madre, porque. Cuando quieras probar de vuelta esto, no quiere decir que no lo vas a disfrutar. No quiere decir que no. Puedes. Pero sabes que esto te mueve muy cabrón. Y sí, y sí. Eh, ¿Sí? No sé, por ejemplo, también consumí mucho cine de terror, por ejemplo. ¿Sí? Y, hay algo, y hay algo del terror que me parece fascinante que, que va mucho más allá de la de la crítica más, más superficial que se le puede hacer al cine de terror que tiene que ver como con la violencia lo turbulento uh -huh. qué sé yo hay cierto cine de terror hay ciertos artistas que se expresan a través del cine de terror como los italianos por ejemplo dario argento y qué sé yo hay toda una serie de películas que también vi cuando era chico uh -huh. muy perturbadoras para un niño muy bueno, lo de argento de, de usar el, el fue el primero que usó el piquete de ojo no el el clavar un objeto un cortante sobre un ojo y lo que produce es acción, simplemente. No sé, es ya en el perro andaluz se corta un ojo, pero, pero bueno. <laughs> eh, no lo sé, pero hay, hay algo como argento a mí me parece muy interesante. tiene películas más malas y más fallidas, pero, uh -huh. pero el, el core de, de argento, que son como cinco películas más o menos, uh -huh. son increíblemente delirantes. son increíblemente delirantes y... y, y y artísticamente altísimas a mí me parecen. Uh -huh. hay, hay películas que se vuelven... Eh, hay películas donde se pierde la historia, como Rosso Profundo creo que es una que es increíble, y se vuelve medio abstracta, y lo que empiezas a ver es nuevamente un óleo, como decías, uh -huh. ves. lo que ves es unas figuras que además por medio del terror y del shock, lo que hacen también es como... digo, esta es mi manera de verlo, claro, claro. como, como entrarte desde un lugar muy 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 punzante y muy profundo, pero para crear algo más. Es como si, es como si a través del piquete de ojo, el, la reacción que tu cuerpo hace, que se cierra, que se abre, que le pasan cosas químicas, Ajá. hace que también como que esa, ese formato que te está presentando tenga como otra, otro impacto, no sé. Sí. Eh... No, y se llama también, un, el, ¿cómo le llaman? Reflejo de espejo, que nomás lo tenemos los primates, los humanos y por ahí me acuerdo que otras dos, tres especies lo tenemos que al ver lo que ocurre enfrente en una imagen, si está muy, muy este, muy bien caracterizado, te produce la emoción a ti de vuelta y es capaz de hacer sí. eso, que es una intención muy, muy obvia del cine, es te quiero provocar, o sea, el cine lo que pretende a fin de cuentas es provocar algo. Sí, sea. es como una reacción empática también, ¿no? Ajá, es como sí. que, lo que el horror de ahí es un horror que te, que te, que te impregna, como dirías vos. Sí, sí. Eh, y ya sí. después ni cómo, ni cómo salir, o sea, ya te... te yo lo digo como te echa a perder, en, en el buen sentido, o sea... Es, y voy a practicarlo con Paula la, la próxima vez que la vea, porque... este, eh, Paula, que es una, una amiga mutua por ahí... Eh, ah, con Paula, claro. Sí, este... Y le comentaba de cuando me quitó la virginidad <laughs> un amigo que me dio a probar un tinto demasiado bueno, así era algo que era top, top. Y cuando lo tomé, cuando lo probé, lo dejé y, y le dije, vete a la fregada, güey. Ahora cómo pruebo el resto? ¿Cómo voy al lobo a comprar un vino? Exacto, ¿cómo lo vuelvo a hacer después de haber probado esto? Y en el cine pasa lo mismo también. O sea, cuando ves algo tan bien hecho que es tan... dices, güey, ¿cómo... ¿Cómo disfruto de algo? ¿Cómo, cómo me quito todas estas prismas y demás? Mm. Y. Está complicado. Por eso entiendo que no quieras recomendar del todo una película. No. Porque es. Es hasta cierto punto. El... Es que, que, ¿sabes qué pasa? En, los, en el último tiempo no he visto ninguna película que me haya vuelto loco, me haya uh -huh. volado la peluca. Podría hablar de, de cine más clásico o de cine de otras épocas. Bueno, por ejemplo, que me acuerde así. Pero haciendo brainstorming, lo primero que me acuerdo, una película que vi hace como seis meses que se llama se llama Long Long Journey Long Journey to the Night. Es una oh, película Journey china, no night. me acuerdo okay. el nombre del director, que me encantó. No es una película para cualquiera, por eso tampoco ah. no me atrevo. Me gustaría, me gustaría acordarme de una película un poco más. No, pero está bien. Porque seguible, pero, estamos ¿no? en la, la comunicación y la gente puede buscarla y bajarla ahí. Long eso, Journey to the Night, eso, para que la busquen por ahí. Por decir, por decir algo de la película, es como si fuera una especie de policial poético, medio metafísico, okay, okay. Muy, muy libre. Muy. Mm -hmm. La película creo que dura dos horas y es la primera, la primera hora está dividida en dos. La primera hora es una película de un hombre que busca una mujer de su pasado... Medio que no entendés bien porque es medio ambiguo, pero es todo muy bello, muy, muy estilizado, uh -huh. con, con, con personajes chinos muy atractivos. Todo, todo es, es interesante, raro, es una película rara. Uh -huh. Y a partir de la en la hora, o sea, la, la segunda mitad, empieza algo por algo que pasa y te das cuenta a partir de un corte que hay que la cámara nunca más corta. Entonces, la última hora es un solo plano. Okay. Pero es un solo plano que yo que nunca viste es un solo plano con una, una que pasan una serie de cosas con un clima además y como con una cosa donde la cámara se va moviendo y siguiendo a los personajes desde la punta de una montaña hasta un pueblo que queda ahí abajo uh -huh. y nunca corte nunca corte nunca corta entonces Digamos, parece que, hay una, parece que estoy como enamorado de un tecnicismo porque me gustan los mecanismos del cine, pero hay algo nuevamente, narrativo estético en ese uh -huh. recurso, que más allá de, de, la, de lo virtuoso que es haber hecho esa hora entera sin cortar, porque es una locura técnica, uh -huh. el efecto estético, narrativo sensible, es alucinante, porque estás es como si estuvieras dentro de un sueño, uh -huh. porque vas como, vas como derivando concino si bajando una montaña esquiando, le, pero en cámara lenta y nunca se para y nunca se corta y todo lo que va entrando entra dentro de un continuo. Quiero decir, hay una, una es una decisión estética brutal. ¿Entendés uh -huh. cómo está usada? Sí, sí. Esa película es muy interesante por, por recordar una así. No, está genial para que eh... la voy a buscar, la voy a buscar para ver qué tal y poderla ver. Sí, yo yo era, tuve por ahí la oportunidad de leer en un momento dado un guion tuyo hasta que me que me gustó bastante la verdad. Eh, y es la película tú, que quiero filmar el año que viene. Me gustó mucho, me parece muy bien hecho. Me, me gustó. Podía yo ver en cosas en el guión. Podía yo ver tu gusto por la estética también. Por la estética de la, la pulcritud del personaje y la estética de ciertas cosas. Al menos era así como yo lo interpretaba, porque todo se presta a interpretaciones, a fin de cuentas. ¿Tú apuestas por esa parte, como en el cine? ¿Te gusta, la, te gusta la? Sí, sí, pero mira, hay una frase que me, que me encanta de Paul Valéry que es: no hay nada más profundo que la piel. Okay. Y para mí hay algo, hay algo en eso que es como metafísico, no sé cómo podría decirlo. Uh -huh. Hay algo donde, donde donde es como si es como si en la superficie más inmediata estuviera como condensado la, la verdad más absoluta, algo por el estilo. Okay. No me quiero poner filosófico. Pero hay algo como de la estética que para mí funciona en relación a eso. O sea, la estética por estética, por las cosas lindas o las cosas, cosas sexys, digo, me divierte claro. banalmente. Pero, pero no voy a eso. Voy, voy a como a, a, Hay algo como del estilo sí. de la elección nuevamente. Volvemos a los colores. Podría y, ver que y, la usabas como anzuelo la estética. Sí. Sí, porque hay algo de. de también. Hay algo como de la, ya, ya hablando de la belleza más que uh -huh. de la estética, de que es una paradoja, porque la, la belleza es, es asesina. Uh -huh. digamos, es como que no, no, la belleza no se puede poseer, la, okay. en cuanto la posee se destruye, es como, como apretar una flor con la mano, se rompe, claro. se marchita. Sí. Entonces hay algo como, como muy, para mí, si querés filosóficamente interesante sí. en uh -huh. el tema de la belleza como, como tema, yeah. no simplemente como como una cosa bonita, ya, sino ya, ya. como lo que implica el, el, lo que nos provoca la, la necesidad de poseer, uh -huh. ¿no? Tanto, tanto una persona como una, puede ser cualquier cosa, un objeto, una ropa, una casa, un, como, como, como una composición. Claro. Ahora, el, el gran reto para ti como director es esta idea que tienes, por ejemplo, de lo que pretendes proyectar. Cómo transmitirla a un actor, cómo transmitirla para que verdaderamente la, llene, la lleve a cabo, para que verdaderamente pueda transmitir lo que es tu idea. De eso ¿Es, es eso es complicado generalmente. Con respecto a los actores. Ajá. Porque yo tengo esta idea de que a los actores latinoamericanos les falta mucha formación, les falta en, a, a, acorde con mi punto de vista, pero creo que es algo cultural que no hay una promoción de la actuación en, en México al menos como la hay en, en países como Estados Unidos, como países europeos, en que desde la primaria a la secundaria están actuando en obras de, de la escuela. Y acá lo más que actúas es en la pastorela que, que hacen en la escuela. Puede ser, no, 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 sé, no sé si me quiero eh, meter demasiado en eso, porque puede ser que, uh -huh. que, que lo que decís está bien, que tengas razón, pero es que nuevamente... Ahora hablando nuevamente como, como, como creador como y no crea como, como, como. Es que a mí no me interesa tanto la actuación. Nuevamente, me parece que la actuación, desde el punto de vista más. Eh, de, de Shakespeare, así como de teatro. Sí. Eh, me parece que pertenece al Para mí, eh, eh, mi gusto personal, me parece que es como que pertenece al teatro. Yo oh. en el cine siempre es como que me. me, me gusta como buscar un tono de actuación que por ahí muchas veces no es, no es estrictamente realista, o por ahí sí es realista, pero no es, no es... Hay algo como que se considera realista cómo actúan los actores de teatro, digamos. Sí. De, pero hay algo de eso que a mí se me hace como artificial y cansino, que es como la declamación. Claro. Hay, hay algo como, como, como que hay veces que prefiero como menos es más, hay veces que prefiero que la gente simplemente diga las cosas de una manera, uh -huh. con un tono de voz. Y, y, y encuadrado de distinta manera, y eso me parece que es mucho más expresivo que la declamación de la persona que le ves, que le pasan cosas, y, sí. y, que, y que hace como inflexiones de voz para, que, para mostrar que tiene muchos matices y recursos. Hay algo de eso que se me hace como muy. Eh, siento que estoy viendo como la exhibición de un actor, no que estoy viendo una película donde ocurren cosas. Ya, 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 ya. Entonces, desde mi búsqueda. No, claro, claro, claro. Te desde, entiendo. Humildemente lo digo esto, desde mi búsqueda, en general, a los actores yo trato de bajarlos muchísimo. Por ejemplo, me pasa. Sí, se sí, me sí. repite eso, como que trato de que. De que, de de, que a, de, ver, de, a ver, a ver, sé más tú, sé más este. Hoy, ni siquiera tú, ni siquiera se, tú. Casi. El así, personaje es este y. Eh, como en pequeños detalles, eh, por ahí simplemente una manera de, 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 de tomar la, la copa de vino o de, o, de, uh -huh. o de moverse un poco más rápido o más lento o como si le pesaran las cosas. Quiero decir, hay como recursos para hacer que... Hay algo como de marioneta también, pero lo digo con mayor respeto y amor por los actores. ¿eh? No, claro, lo no, no, no. No, no, no es por cosificarlos, es, no es. es, por, es por llevarlos a un lugar como... Eh, hay algo como muy corporal en la manera de dirigir, por lo menos mía. Me gusta mucho como, como las, las, las cosas gestuales y las cosas que se hacen con el cuerpo o que se dejan de hacer. A veces es no hacer nada, en lugar de naturalmente cómo te moverías. Es A veces no hacer, hacer nada hacer es hacer nada todo completamente. Porque, hay, porque cuando generas como una... Yo lo que siento es que se generan como pequeñas tensiones en la imagen cuando uh -huh. alguien actúa de una manera un poco contenida o, o no tan expresiva que... Que se vuelve más expresivo el todo. ¿Se, claro. ¿Se puede entender lo que digo? No, sí, completamente. completamente. Sí, creo que hay una diferencia eh, y creo que sí, definitivamente, el, el actor que se la pasa mucho en la parte del teatro, a mucho después de trabajo brincar después a la, a la parte del cine. O ¿no? sobreactúan. ¿no? Sobreactúan, ¿no? bastante. Yo, yo a me gusta mucho, por ejemplo, Bertman, porque en Bertman de Iñarritu. Van al tema del teatro, eh, a, la, a la puesta en escena de este, okay. Raymond Carver, de una novela de Raymond Carver, y llevarla eh, al teatro. Pero sí puedo entender que la idea de Ñarito era en esa película era: quiero mostrar cuál es la psique de un actor de teatro. Y por eso lo desgañitado así de Edward Norton o de este, sí, sí. Eh, Michael, Michael Keaton en sus actuaciones. Eh, si no ves la película pensando que estás viendo algo que es la puesta en una película sí. de algo de teatro. Ves una representación dentro eh, de la película, exacto. sí. Te, te, te sí, vas, a, vas, a, vas a decir, no mames, están muy sobreactuados, ¿no? O están queriendo demostrarte lo que es la pasión del teatro, lo que es la forma, y son muy diferentes en estas dos. Yo uso mucho las películas, fíjate que lo admito como médico, y, y bueno, pues, ¿qué te voy a decir a ti? Si hemos, nos hemos visto como amigos, médico, paciente y demás, es muy común, tengo una anécdota con un amigo que se llama Cola, que en la primera consulta que lo vi a él, le como receta, después de que lo consulte, lo mandé a ver Fight Club. Entonces, en la, en la prescripción le puse Ver Fight Club y nos vemos en una semana para platicar acerca de qué fue lo que viste, qué fue lo que te provocó. Y a partir de ahí generamos una amistad tan chida entre él y yo que enmarcó mi receta. La tiene en su oficina enmarcada y a sus amigos les mandó una foto de: mí lo que mi médico me mandó de receta en la primera consulta que tuve. Y hago este comentario por lo siguiente, para mí el cine es súper sanador en muchos niveles. ¿Va? Hay películas, es como el arte, el arte, porque pones el cine, el cine es arte? Vaya, eh, aun, como lo quieras clasificar, desde el punto de vista subjetivo, desde el punto de vista más X, es arte. Eh, otra vez, el, el filósofo este, Alain de Botón, y este, por ahí también mencionaba que los teatros y los museos, los museos sobre todo, perdón, no deberían ser llamados museos. Sino hospitales. Porque cuando tú ves una obra, nunca sabes qué punto te va a tocar y va a sanarte algo que no sabías que tenía que sanarte hasta que no sales de ese, de ese museo y dices, güey, no sé por qué me siento tan liberado, me siento tan esto, me siento, me, mi ansiedad se me fue, o la depresión que tenía la veo diferente ahora. Y, las, y el cine, claro, escoger una película buena, porque estás deprimido y te metes a ver este, melancolía, ya valiste madre, ¿no? Este, Pero te metes a ver una película que vaya a provocar eso y te puede cambiar. Eh. Yo no, no, no me parece que el director tenga esa intención todo el tiempo. Pero es una de las múltiples, eh, ¿cómo llamarle?, hipervínculos que puede tener una película y que puede generar. De, de esa importancia es el cine en la sociedad. De, de esa relevancia es en, en los países, en el mundo. Vaya. Sí, lo que pasa es que es eh, in... imprevisible. Sí. sí no no, no sabes a dónde te va a llevar. En, en, es imprevisible qué botones te va a tocar. Ajá. Porque además es lo que, un poco lo dijiste antes, pero. Uno ve ciertas películas en distintos momentos de la vida y lo afectan de distintas Hay películas que te gustaban mucho que ahora a las veces te parecen muy malas y, y viceversa. Hay películas que te aburrían y durante muchos años hay cierto tipo de cine que te aburre y no lo querés ver y lo agarras hoy y... De casualidad. Y, y te cambia la vida. Quiero decir, también es uno. Quiero decir, es como que... es ¿Para qué estás en ese momento? ¿no? Uh -huh. Es como... No siempre estás para un pastel de chocolate y por ahí es el pastel de chocolate más no, rico no, del mundo. Sí, bueno, no. pero hay... Te entra cuando te entra bien, si no, no te entra. Claro que. No, a mí me tocó o sea, mi primer taza de café que me tomé completamente fue a los 27 años. Y yo antes lo olía y decía, no mames, esta madre huele horrible, ¿cómo les puede gustar el café a la gente, cabrón? O sea, huele a mierda. Yo decía, no, no, no hay forma que a mí me pueda gustar. Y de casualidad, a los 27, se me ocurre probarlo así, dije, bueno, y no mames, me produjo, pero tiene que llegar cuando tiene que llegar y en el momento. Sí es el cine, las películas hay que darle de vuelta una segunda oportunidad a veces a la que no te gustó cuando estabas adolescente, a la que hoy incluso la que te gustó, velas de vuelta. A ver. Sí, o hay o como todo hay películas que son, no sé que yo agradezco haberlas visto aunque hoy no las soportaría ver de nuevo. Estudiaba Uy, perdón, porque estudiaba cine, veía mucho cine, veía cine experimental, que es, es cine dificilísimo, pero entiendo que tienen un importe más allá de que sea durísimo ver la película esa Ajá. específica por aburrida o por complicada o por lo que fuera. Pero si no fuera por esa película, el cine no hubiera evolucionado para donde evolucionó. Sí, es importante. ¿entendés? O sea, si no fuera por Andy Warhol, que las películas de uh -huh. Warhol son aburridísimas, sí. pero si no fuera por Andy Warhol, hasta Tarantino, digamos, filma, te está influenciado. Entonces, sí, hay, al, hay algo, lo que quiero decir es que hoy, hasta un cine súper comercial y divertido también uh -huh. viene de ciertas rupturas. Por eso yo el, el rupturismo lo uso más por este tipo de, de cosas, como ciertas. ciertas achazos que hubo que hicieron como que se, sal, mm -hmm. se, se se muevan las cosas para un lado o para tomar una dirección que no la habían tomado antes, ¿entendés? Mm -hmm. este... Sí, sí, ahí oh. entiendo esa parte de la... Eh, es necesario eso para poder generar el mundo abstracto, el mundo el, el, ese mundo abstracto, lo que me mencionabas hace rato, lo, de, lo que me mostrabas del círculo de Tarkovsky. de Tarkovsky, que es tan importante porque eso es lo que va a generar la creatividad en el ser humano. Así como hay una teoría freudiana acerca de la represión como base de la creatividad en el ser humano, en la cual si tú reprimes a alguien, vas a, vas, lo que vas a generar va a ser una creatividad, porque va a tratar de darle vuelta a la represión y se van a conectar más sinapsis de neuronas para poder hacer esto. Es por eso la importancia de lo abstracto en el cine. O sea, yo, para mí, eh, por ejemplo, yo no entiendo la evolución del ser humano, sin la poesía. Para mí la base de la evolución del ser humano tiene que ver con la poesía, con la apreciación de la poesía. Si no tuviéramos poesía, para mí no, ni siquiera existiríamos como humanidad, porque eso es lo que nos brindó las infinitas posibilidades de todo, de forma que una metáfora verbal, una palabra, puede significar un chingo de cosas, y de ahí viene a parir la, 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 la poesía a cuestiones como la filosofía, a cuestiones como las ciencias y demás, y las mil posibilidades. Y el cine va a ese punto. El cine, por eso mi, mi invitación, a la, si acaso algo invitaría a alguien es a atrévanse a ver cine abstracto, a, atrévanse a ver todo tipo de cine, atrévanse a verlo, pero ese, ese que les causa un poquito más puede ser como esa sombra nuestra que no, no queremos ver a veces, atrévanse a verlo. Y, y a ver qué te provoca. Y lo que te provoca, o sea, la emoción que te provoque en el cuerpo, disgusto, alegría, analízala en tu meditación, analízala, porque va, va a ser sanador y va a generar obviamente mucho más en el ser humano. Creo que el cine está a ese nivel. Antes este era la policía, en su momento la literatura. Pero para mí hoy en día es el cine. Así como hoy pienso, hoy en día pienso que la evolución del libro no es el libro electrónico, no es el libro digital, no es el audiolibro. Para mí la evolución del libro es el podcast que en el podcast se queda una idea en la nube con la tónica que era con la intención que era no hay de que ah escribí esto en lo que Carlos quiso decir era realmente esto no 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 aquí lo estoy diciendo con el ritmo con la tónica lo, estoy diciendo lo que realmente pienso yo y se queda guardado en un para siempre de una nube y esta es la verdadera evolución de un libro porque un libro mal interpretado o sujeto a muchas interpretaciones puede ser la Biblia y genera guerras o el Corán genera divisiones guerras conflictos pero algo que está así es no hay punto de discusión güey lo que él decía era eso no hay más y el cine es en ese sentido sanador porque te va a permitir esta creatividad también pero no sentís eh, me confunde un poco lo que de decís lo de la como de la ambigüedad no uh -huh. sentís como que el el cine, inclusive hasta el podcast, pero sí, sí, vamos, sí. vamos poco a podcast. poco. Sí. ¿No sentís que el cine justamente te da esa posibilidad de interpretar de por eso es, múltiple? Sí, por eso me es hace hermoso, porque es como la poesía. Creo que es uh -huh. así exactamente. Y permite, por lo mismo, la creatividad. De que lo que yo pueda observar, pueda decir, o elucubrar, o maquinar, sea completamente distinto a lo que otro, otro diga. De ahí lo poético. ¿Te gusta Terence Malik? ¿Has visto películas? El árbol de la vida. Eh, sí, el árbol de la vida. La línea sí, sí, sí. roja se llama. Sí, llamaste sí, el árbol de la vida. De sí. Ajá. Bueno, me, tiene varias. Me pareció, me pareció muy interesante esta. Eh, de hecho, lo admito, la he visto dos veces. Una la vi a la mitad, otra la vi completa. Y él, me dejó una sensación. Eh, como sí de querer verla pero sin distractor alguno porque es una película que en mi gusto a mi gusto es una película que es egoísta, no permite un momento de distracción, porque al, al momento en que tú te distraes con el árbol de la vida pierdes gran parte de la película. No es como alguna que puedes voltear y decir, "Ah, esto y no, es como que a ver, güey, celular apagado, esta película es para que la sientas completa." Uh -huh. Me parece que es el tipo de cine. ¿Tú crees que también en ese sentido..? No, 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 no. Lo, lo asocié porque me parece como un, un representante muy de la poesía en el cine actual, sí. ¿no? como, como un gran poeta visual y como que sus películas son eso, con grandes momentos de abstracción. Muy, muy de mucha belleza, ¿no? También, también, como muy de la naturaleza y como de la fotografía y qué sé yo. Tenemos menos cine abstracto de calidad hoy en día. Es la primer, mi primera pregunta, a tu, a tu juicio, y segunda ligada con eso. Tenemos menos cine abstracto y esto se debe a que tenemos mejores condiciones a nivel global en los países y si no hay tanto, na, tanta represión que quiera que, quiera que, que esta represión mm. genere más creatividad. Mm. Yo tengo una objeción con eso porque me parece que me parece que antigua, antiguamente no, históricamente el cine estaba o sea hoy hay algo como muy muy bueno que tiene que ver con la democratización del cine de los medios donde todo el mundo se puede puede hacer una película con un, su teléfono entonces hay algo donde cualquiera puede hacer una película o cualquiera puede ser artista lo cual es buenísimo en un sentido. Uh -huh. En otro sentido, te crea como una, un nivel de saturación y dispersión que estás intoxicado porque vemos tantas imágenes. Yeah. Es como que todo el mundo, el que quiere, es un youtuber y, y, y hace su programa su y, hace, y hace su, su podcast, por supuesto. Y has, quiero decir, hay algo donde al estar al alcance de, de tanta gente, eh, poder comunicar de esta manera. Hay uno, yo, yo, por lo menos, tengo una saturación. O sea, uh -huh. A mí me cuesta muchísimo más. Siento que estoy en un supermercado, no, no en una galería de arte. Porque eh, digo veo tanto veo tanto arte que ya no sé qué es arte y qué no. Me confundo, ¿entendés? Me tropiezo Entiendo. Con, con. Entiendo con, que con, lo que me quiere decir con esto es que está más cabrón encontrar la perla. Muchísimo más cabrón encontrar la perla. Y antes, en, uh -huh. en el cine que se hacía, estoy hablando históricamente, en, no sé, de los años 60 para acá o, o qué sé yo, había algo donde. Realmente, me parece a mí, más allá de que había una industria y estaban estos mismos parámetros, había muchísima más autoría, hasta en el cine más comercial, la gente que filmaba, filmaba la película que quería filmar. Uh -huh. Hoy hay algo donde el, el marketing se ha devorado al mundo, entonces es como que todo lo que se hace se tiene que hacer con marketing para que tenga una salida y una difusión. Yeah. Entonces está todo estandarizado. Si, el máximo ejemplo son las plataformas. Netflix lo que te propone es un algoritmo en base a las cosas que vos ves para que vos veas, entre comillas, siempre algo parecido. ¿Entendés? Entonces lo que hace es que no te deja ver, te pone una rendija para que solamente mires por esa rendija lo que esa rendija permite ver. Entonces siempre estás viendo películas que se parecen a la película que viste, si, ¿Sí? no, si, no, si no estás muy activo y sos muy proactivo para buscar y, y explorar. Quiero decir, hoy es muy, es muy exigente para el hombre o la mujer común explorar, Porque lo que te propone el mercado es siempre lo mismo sí. y todo se parece. ¿Entendés? Y, si, y si, como experimento, yo el año pasado en la pandemia, que fue muy dura para mí, estuve muy encerrado, y, y, pero, pero me hizo como rever muchas cosas y revisar muchas cosas pasadas. Y qué sé yo, estuve viendo de nuevo cine como el de Antonioni. Antonioni es increíble y es inconcebible hoy. Y antes era uno de los grandes directores del mundo en ese momento. Si vos ves las películas de Antonioni, hoy tiene un nivel de. Ambigüedad y abstracción que es angustiante uh -huh. para los parámetros actuales, para los de ese momento supongo que también, pero para los parámetros actuales es angustiante porque, porque estás acostumbrado a que te lleven de la mano en una historia lineal que va de A, a B y de B a C y de C a D hasta llegar a la Z. Uh -huh. Esta cosa de que falten letras o de que cambien el orden de las letras. Te angustia, porque claro. no te deja, de, de, no sabes de dónde agarrarte, porque la, la cultura actual no te da esas herramientas. Uh -huh. Quiero decir, entonces desde ese lugar me parece que antes había muchísima más autoría, no porque hoy no haya autores buenos, claro. estaba más generalizado que los directores hacían su cine, ¿entendés? Sí. Y su cine era personal porque era la manera en la que lo hacían. Hoy se parece todo. Claro, claro, o sea, no, me claro, me queda hoy claro. Hoy tenés que pasar un rastrillo enorme y te queda una pajita así, chiquitita, que es lo que es original. ¿Entendés? Hay, hay un hay... frenesí en sí. cuanto a esta elaboración de películas y nos vendieron muy bien la idea de que de nada sirve que tú tengas un producto bueno si todo mundo no sabe que ese producto existe. Entonces, vamos a saturar a todo mundo de esto. Entonces, todo mundo creemos desde de nuestra perspectiva que nuestro no, no es bueno. Cuando. Pues, no, y no, yo creo que no. Creo que la cultura se trata de que gente, personajes, digan algo interesante que tienen para decir y encontrarán su público que, claro. es, que estará feliz de que alguien di, a, haya dicho eso Ajá. y no lo que dice todo el mundo. Sí. Me parece no, que sí, es algo 70 El cine de los 70s en Estados Unidos, a mí me parece fascinante, que es la época de Bullet y de, de, bueno, de, y de donde nacen todos los lo americanos donde, donde aparece Spielberg, Coppola, Scorsese, empiezan sí. a hacer todo ese cine. Hay un cine ahí que es que súper interesante y que, y, que, y que se ve como copado en la década de los 80 porque los estudios los toman los, lo, no los cineastas, sino la gente que viene de las, de las escuelas de negocios. Entonces, los grandes estudios de Estados Unidos en los 80 son tomados por el marketing. A esto voy uh -huh. con el marketing. Entonces, las películas que se empiezan a hacer son películas que son de fórmula y, que, y la fórmula se empieza como a, a, a anquilosar. Es una fórmula uh -huh. que es cada vez más rígida sí. y que se repite y que es una máquina de clonar cine, sí. entonces se vuelve como una chatura tremenda donde es mucho más eh, atípico uh -huh. que, que, que alguien sobresalga, sí. que siguen sobresaliendo por supuesto, pero en la gran cantidad te avasalla, entonces es lo que nos pasa a todos con Netflix, que estamos como intoxicados de que siempre es lo mismo Sí, está cabrón, una amiga o sea, me recomendaba que para evitar que caigas en lo mismo en Netflix y no sé si sea o no, porque yo no sé de, de algoritmos y demás, me decía borra tu historial y siempre Ah. Y de esa manera, o sea, tú tratas de borrar constantemente tu historial en Netflix de lo que tú buscaste eh, y de vez en cuando, nomás por joder, abre cosas que no verías. Nomás ábrelas y déjalas correr un poco, para que metas en un poquito de caos al sistema y te recomiende cosas variadas y no siempre lo mismo, que no caigas en esto. No lo he hecho todavía, no lo he hecho, pero quizás lo experimente por ahí con Netflix, este, con Amazon Prime, que también es lo mismo, o sea, es... Muy reducido, uno entra ya porque no tiene nada que hacer, pero si no es por recomendaciones directas, ya yo no, no navego porque es una reverenda hueva estar eh, viendo cosas que no, que les voy a dar nada más 15 minutos y las voy a quitar, seguramente. Pero entiendo lo que dices, esta, esta sobresaturación sí nos ha llevado a eso. Este, este freno, sí. es demasiada la oferta, es, es como ir al supermercado, lo acabas de decir perfectamente bien, o sea. Eh, es tanto que no sabes qué llevarte, te llevas cosas que ni siquiera requieres a veces. Es, es, es como las ferias de arte, uh -huh. cuando vas a Sonamaco o cuando vas a otras que son, que lo que ves es galpones gigantes donde hay geniales artistas uno al lado del otro y son 10.000 geniales sí. artistas. Entonces, si hay 10.000 geniales artistas, no son todos geniales, hay algo donde no. se, se, se banaliza, ¿entendés? Tienes, como, la, tienes la banana pegada con... Eh, si todos son especiales, no hay nadie especial. Claro. Eso quiero decir, hay algo donde... Uh -huh. sí, de, definitivamente. Le, ¿Hasta qué punto le quita esto la parte lo cultural al objeto? Lo, lo describía Chul Han en, en, este, en le, la, la Agonía de Leros, en una parte de. Y va muy pegado a lo que acabas de mencionar. Que decía, por ejemplo, tú para poder ver a la Mona Lisa tienes que pues, tomar un vuelo de México a, a, a Francia, luego de ahí dirigirte de París, de ahí tomar un taxi ahí, a que te lleve al Museo del Louvre. Y llegas al museo, de Luz, pagas un boleto, pagaste el boleto, recorres tantos pasillos hasta llegar al que está la Mona Lisa y poder observarla. Ese hecho que está, lo, lo vuelve cultural, lo vuelve algo eh, que no está al alcance de todos. En el momento en el que tú lo pones ahí, al alcance de todos, eso sufre una transformación, eso se vulgariza. Y al vulgarizarse, cualquiera lo puede ver, ya no es tan encantador. Como era antes. Le quita, le quita en gran medida eso. Y eso está pasando mucho con el cine. O sea, te, ahí te va todo. Prum. No tienes una. No, no lo hace especial el verlo porque está ahí nada más. Por eso el encontrar una perla de vez en cuando está, está cabrón. allí en el cine. Está cabrón. Sí. Pero, pero bueno, ahí me voy con, con varias cosas el día de hoy para buscar de mejor manera, una, una recomendación por ahí para verla, para, para ver qué tal. Y no sé si algo más que te gustaría por ahí comentar con la pandilla, algo que te guste, a quienes quieren iniciarse en el cine, a quienes quieran iniciarse en el mundo de la dirección, ¿qué les recomendarías, eh, Juan, antes de? <laughs> muy difícil, es muy difícil. No consejo, porque yo sé que no, tú tampoco no. das consejos. Consejo lo... no tengo nada que dar, pero me parece que es, es, es un lugar común, lo que voy a decir. Me parece que de verdad hay que buscar, hay, hay que probar para encontrar qué es lo que uno quiere decir, de verdad. Sí, sí. Bueno, depende de lo que quieras hacer. También hay, hay, hay una industria donde uno, como un oficio, puede ir a trabajar y hacer cine o hacer series o hacer contenidos y está muy bien. Pero no me refiero a eso. Eso es como un oficio que está buenísimo, pero, pero bueno, es cuestión de ir. Pero si querés hacer lo que quieres hacer, tenés que saber. Yo ya. Tengo 51 años Ajá. y estoy tratando de hacer mi primera película. O sea, no soy el mejor ejemplo del mundo. No, porque mucho... no hay tiempo, no hay tiempo para eso. Es bueno, como... pero lo que quiero decir es que estoy hace muchos años tratando de hacer una película en la que creo, porque es Ajá. rara, porque es difícil. Claro. Y bueno, pero es. Confío en que está, en que, en que vale la pena para, para algún público. Claro. Para el público que yo creo que, digamos, que tiene. Sí, eso, eso es lo importante. Alguna sí. vez nuestro productor por ahí, Eric, lo vi que le preguntaba a alguien, le decía, oye, güey, ¿cómo, ¿cómo le hago para iniciar a, a tomar? Fotos, qué cámara me recomiendas comprar y demás. Y me gustó mucho la respuesta que le dio. Le dijo, pues con tu celular, güey. Y, y se me hizo así, podía, podía ser tomado como algo como de burla, pero es, tenía mucha razón. Si lo vas a hacer, lo vas a hacer con, con esto. Pero también se vale que quieras que sea completamente como quieres y que esperes el momento. Por eso es más muy chingón que digas, voy a hacer al siguiente año, he esperado este tiempo. Saramago, ¿cuánto, ¿cuánto esperó Saramago para poder sacar su primera obra? O sea. Y después de ahí vinieron una serie, pero tienes que, a veces, para poder dar a luz a este proyecto, tienes que, en verdad, irlo cuajando, irlo haciendo para que sea como tú quieres que sea. Sí, es un largo camino y es un proceso, en mi caso, de muchísima introspección y, y de, 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 de ir entendiendo qué es lo que quiero decir, que no, no me es fácil, yo no, no, uh -huh. no es que sé lo que quiero decir o hacer, sí. eh, me doy cuenta a partir como de cosas que se me ocurren que parecen aleatorias y que no tienen nada que ver con nada, pero luego cuando las empiezo a, a organizar me doy cuenta de que hay un discurso ahí clarísimo, eso es al revés, mi sí. proceso. Sí, pues ya habrá oportunidad por ahí en su momento de verla, la espero con mucha ansiedad filo de velas si no me acuerdo algo filo de vela filo de vela ves tengo por acá todavía Chepasto. sí este, ya, ya habrá oportunidad y gracias por acompañarnos el día de hoy Juan me encargo de que te llegue CBD de caniva con CBG para que lo puedas en su en toda su dimensión y a todos ustedes nos vemos el próximo jueves en Neuronautas y el Doc gracias por haber estado acá el día de hoy en esta charla acerca de cine con Juan Flesca amigo paciente camarada y brother pasen la bonito pandilla